Pues de un extorno. Vamos a continuar con más a esta hora. La candidatura de Diego García Sayán a la Secretaría General de la OEA generó opiniones divididas. La congresista fujimorista Cecilia Chacón consideró que no se trata del mejor representante del Perú, ya que habría favorecido como ministro de Justicia a varios sentenciados por terrorismo. En la misma línea se pronunció el exministro de Defensa Rafael Rey, quien sostuvo que la primera dama Nadine Heredia estaría detrás de esta propuesta. En la otra vereda está el expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Yitis, quien señaló que García Sayán tiene el reconocimiento académico para poder representar a los peruanos en un cargo tan importante. Dijo esperar que reciba el apoyo de otros países de la región. El vocero alterno de Gana Perú, Rubén Coa, pidió prudencia a los críticos del jurista y desestimó los cuestionamientos de su colega fujimorista, Cecilia Chacón. No nos olvidemos que el Perú todavía sigue librando una batalla ideológica y de hecho contra el terrorismo y contra en estos momentos una delincuencia terrible que no se había visto en el país. En ese sentido, no olvidemos que el señor García Sayán ha sido el promotor en muchos casos de que el Perú tenga que pagarle indemnizaciones a los terroristas y a sus familias, y de alguna manera para nadie es un secreto que siempre ideológicamente ha tenido más bien una tendencia favorable hacia ellos y hacia estas ONGs que han perjudicado tanto al país. No creo que él sea el mejor representante ni la mejor opción. Creo que debe haber una persona que efectivamente vele por los derechos de nuestro país sin poner en el medio la ideología o los pensamientos personales. Buen verbo. Pero no es, pues. Es evidente que no es. Entonces, el presidente de la República y Nadine Heredia los que están detrás de este nombramiento. Sí, no, eso no ayuda, evidentemente. Y eso no es ilegal. Es decir, por supuesto que eso es la atribución del presidente de la República. No es ilegal que Nadine Heredia sea la que escoja, como eso se diga. Eso sí, pero bueno, es una más. Ya sabemos que Nadine Heredia es la que toma finalmente muchas de las decisiones indebidamente. Y también tomó esta decisión de Diego García Sayán. Estoy convencido, porque sé de la cercanía de Diego García Sayán con Nadine Heredia. ¿El interés del Estado peruano en colocar a García Sayán en este puesto de la OEA, cuál sería? Bueno, jamonearse de que tenemos a un peruano insigne, porque por supuesto dirán eso en la OEA, ¿no? Pero, como digo, es una opinión seguramente respetable, pero me parece que es minoritaria al hecho de que un peruano sea representante del Perú. Creo que todos los peruanos deberíamos apoyarlo. El fujimorismo señala que ha defendido la posición de los terroristas. No, yo creo que eso es totalmente fuera de foco, no tiene ningún asidero. Esto es un hombre reconocido, lo vuelvo a repetir, por organismos internacionales que están trabajando en derechos humanos, y por lo tanto eso es un plus más para su presentación en la Organización de Estados Americanos, ¿no?